Este video llega gracias a TV Premium Perú, la nueva forma de ver televisión online, que cuenta con más de 3.500 canales en vivo, en donde encontrarás todas las ligas de fútbol, más series y películas de estreno, desde 35 soles al mes sin ningún tipo de contrato. Así que contáctense al número que aparece en su pantalla, yo ya lo uso y está de maravilla. Partido, gente, vamos con todo que lo ganamos. ¡Qué cabanía, carajo!
Bueno, gente, finalmente ganamos 2-0 el partido doblete de Quispe. Un partido que lamentablemente se tuvo que jugar a puertas cerradas hoy día a las 8 de la noche. El día de ayer solo pudimos estar en el estadio hasta el minuto 30, si no me equivoco, que fue ahí cuando comunicaron el sensible fallecimiento de Álvaro, que falleció en la tribuna norte, falleció alentando, falleció después del gol, sufría de problemas del corazón y todos los sentimientos se le habrán juntado y eso hizo que se nos fuera, ¿no? Entonces es un tema muy delicado, es un tema para reflexionar, es un tema que sin duda alguna nos toca a todos porque fue un hincha, así como nosotros, así como todos nosotros. Entonces, imagínate salir de tu casa, venir desde lejos, de Mala, a alentar a la U y no poder regresar con tu familia. Entonces, es entendible que se haya suspendido el partido y nada. Básicamente, este fue el cierre de año de la U, de local al menos, ganando, pero muy triste, y que define básicamente el año de la U, un año triste, un año sin luz, un año oscuro. Aseguramos Sudamericana, pero somos la U. O sea, la U no puede pelear solamente el cupo de Sudamericana. Toca planificar el próximo año, salir con todo, tenemos que ser campeones sí o sí el próximo año y pelear la fase de Sudamericana, que es el otro objetivo del siguiente año, ¿no? Entonces, y dale U, me entristece mucho esta situación, pero desde donde nos toca hay que brindar nuestro apoyo y nuestras condolencias, ¿no? Este video va dedicado totalmente a Álvaro Ceballos, que murió en la suya. Murió alentando a la U y celebrando con la U, así que. Y dale U toda la vida. Vamos, Álvaro.